Autódromo Guamúchil, Sinaloa. Aquí hola gente, bienvenido a un nuevo cuenta de MS Offroad 4x4, aquí andamos nuevamente, video nuevo. Mira, ya dos dominguitos saliendo, ya nos está gustando el asunto. Mira, sigo con el compañero, aquí andamos, mi señor padre. Anda para arriba, para abajo, andamos juntos, las ruteadas donde se puede. Ahí andamos, ahí tocó andar en la moto conmigo también. Y pues aquí andamos los arrancones, en Guamúchil, Sinaloa. La inauguración de Autódromo de Guamúchil. Hoy es que estamos a 9, domingo 9 de junio. Y la neta, muy perros los arrancones, van a estar muy buenos los tiros, así que no se pueden perder el video, no se lo pueden perder por ningún motivo. Así que estamos pendientes, suscríbase, denle like, fuga.
Autódromo Guamúchil, Sinaloa. El Tigre. Bastante buena respuesta de la gente, ¿eh? Mucha gente, mucha gente. Está lleno, desde temprano. Gol, es el mayor. Bueno, que se la gente acá, mucho al evento y que este tipo de eventos y todos los tipos de eventos que sean afuera de la calle, bueno, por todos lados. Que la gente apoye. Aquí está lleno también, hasta allá, hasta casi hasta el poste está lleno también. Y allá también, este grado son 2 grados, una de grado, 3 grados. Ah, lleno también la grada.
salió al lado izquierdo. Pero qué carrerón, qué carrerón. Ahí están los premios de las categorías. Ahí están los premios. Y ahí están los ganadores. Ahí están los ganadores de todas las categorías de este fin de semana en el Autódromo Guchil en su inauguración. La neta, muy perro los arrancones. Y ahorita le voy a entregar a cada uno ahí la premiación. Segundo lugar, categoría principiantes. El Diego Pérez. Un aplauso al Diego Pérez. Categoría principiantes. En Autódromo Guamuchil, Sinaloa. Primer lugar, ahí está. Aplausos. Felicidades a los ganadores de la categoría principiantes. En segundo lugar, Andrés Jacobo de Navolato. Segundo lugar, aplausos que se escuche en este Autódromo Guamuchil, Sinaloa. Categoría bracket novato, Roberto. Javier Sánchez con el segundo lugar. Javier Sánchez. Aplauso. Iván Fonseca. Ahí está Iván Fonseca recibiendo pues la premiación. Categoría Index 7. Segundo lugar, Héctor Valdés. Los Mochis Sinaloa, Héctor Valdés, haciendo historia en este Autódromo Guamuchi. En primer lugar, Pedro Escalante, Juan Antonio. Ahí está la premiación, primer lugar. Premiación de la categoría libre, los dos Audis. La neta, se la rifó el Chanate, se pasó de verga, carrera muy pasa de verga. Este ni se diga, faulió, pero la verdad tuvo muy para la carrera. Así que esta ya es la premiación de la categoría libre y ya para agarrar camino. Este premio, primero y segundo lugar, que son estos carros: primer lugar en negro, segundo lugar en naranja. En segundo lugar, Johnson Tirado. ¡Volteo! Esta noche de historia. El carro más rápido del momento. Audi RS3 Nero, el Chanate. El Chanate. La primera vez de un evento en Guamuchil, ya oficial se puede decir, ya en la pista. La verdad, los tiempos, todo estuvo muy bien. Los carros que vinieron, otro pedo los carros que vinieron. Excelente, la verdad, la asistencia de los carros. Carro muy rápido, carro de profesionales. Todo bien, viejo. La pista ni se diga, la pista, excelente nivel. El agarre que tenía la pista fue otro pedo. No fue más, no sobró, gracias a Dios. Todo bien, viejo. Qué bueno, y pues aquí para adelante, Chapo, para que para evento, la gente que venga allá de fuera, ya de Guadalajara, a lo mejor Monterrey, ya. Aquí lo esperamos, viejo, al que guste, Autódromo Guamuchil, agarre 100%. Viejo. Esta madre va empezando, así que la pista Guamuchil, Autódromo Guamuchil, está para adelante todavía, así que vamos a darle. Copa Chapo, bolsa 60 mil pesos repartida entre todos. Tenemos de premio total entre las distintas categorías. Para que pues, la verdad, los pilotos se lleven algo, Para que no vean que es Dioki nomás. Así es. Así que estamos la gente, pista Autódromo Guamuchil, inaugurada 9 de junio. Así que vamos para adelante con más proyectos y más eventos más adelante. Ahí está pendiente. Hay que seguirnos. Redes sociales. Instagram. Autódromo Guamuchil pegado así. Autódromo Guamuchil. Así es, así que vayan a seguirlo. Compartan todos los videos y miren, aquí están los finalistas de la categoría libre. Así que vámonos. Señores, pues se acabó el primer evento oficial del Autódromo de Guamuchil. La neta, estuvieron muy perras la carrera. Todos los carros que vinieron a participar, desde Culiacán, Guamuchil, Guasave, Mazatlán, de todos lados que vinieron, la neta se le discutieron. Aquí tengo a mis espaldas los carros de la final, los dos Audi, que la neta se la discutieron muy cabrón.
Tuvo muy buena la carrera. Desgraciadamente pues faulió el Pegaso, pero de todos modos fue una carrera muy cerrada. Así que espero que les haya gustado el video. Ahí vamos a estar más adelante. Sigan a la página del Autódromo de Guamúchil, porque más adelante vienen muchos más eventos. Y pues aquí andaremos en el mitote. Ya saben que como nos encanta, aquí andaremos. Ahí están pendientes, suscríbanse, denle like. Fuga.